Como es costumbre, todos los años, los iPhone de cada generación por estas épocas de daño comienzan a dar sus primeras señales de vida, ya sea que aparecen en códigos beta, que si esto, que si aquello, o que si se filtran fotos o varias cosas más, y pues este año nos encontramos que no ha sido para nada la excepción. Y es que nos encontramos con que han aparecido fotos de dummies revelando el aparente cambio de tamaño de 6.1 a 6.3 pulgadas en el modelo Pro del iPhone pequeño, por lo cual nos encontramos que sí, dejamos de tener un teléfono de 6.1 pulgadas para aumentar 0.2 pulgadas más. Todo esto parece ser por el módulo de la cámara para que no choque con el MagSafe, porque quienes recordarán, desde la serie 14 casi que este módulo y el círculo de imanes de MagSafe estaban muy pegados. Además, nos encontramos que tendría los bordes de titanio más pulidos, o sea, no se notaría tanto el titanio como se nota en la serie 15, para tratar de darle un aspecto similar como lo que tienen los iPhone 14 Pro y las versiones anteriores, que reflejaba más. No digo que quede igual, pero sí Apple va a hacer algo como para que quede similar, por llamarlo de alguna manera, y de cierta manera de su reflejo. Además de que se han encontrado referencias a varios modelos de iPhone en el código beta de iOS 18, lo cual indica que Apple ya está haciendo pruebas con este modelo. Lo curioso aquí es que aparecieron referencias a 5 modelos de iPhones diferentes. Puede que haya un iPhone SE por ahí, pero sería raro que Apple los lanzara en este evento, la verdad, porque sería canibalizar sus teléfonos más caros. Pero no hay que tener en cuenta que el año pasado también aparecieron modelos de iPhones en el código, que al final de cuentas nunca supimos qué pasó con estos modelos, porque simplemente sí, apareció varios iPhone etiquetados, pero no salieron más de los 4 que ya teníamos previstos. Y hay que tener en cuenta que este año sería su último año de iPhone Plus, o sea que el iPhone 16 Plus sería su último, porque Apple no es que se simpatice tanto la idea de esto, además de que en ventas no ha funcionado y todo bien, además de que también empezaron a rodar por internet fotos de los supuestos case de los iPhone, que aquí lo interesante está con los modelos normales, que estos son los que revelan que la cámara vuelve a ser como eran los iPhone 12 y anteriores, pero con un leve rediseño y todo este cuento. En resumidas cuentas, los iPhone 16 están cerca, los podemos esperar para septiembre como es costumbre, y ya hay rumores, probablemente de aquí a septiembre conozcamos un montón de cosas más. Y hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo y obviamente de Apple. El link estará en la descripción, así que entra, es gratis.